muy muy desafortunadas. Uno no deja de tener el conocimiento que tenemos de la problemática que no tiene Puerto Madryn solamente, sino la provincia y el país entero. Lo que me preocupa que hable tan libremente como lo hace o como estamos acostumbrados. Quizás a veces uno da mayor importancia cuando habla de la ciudad de donde uno pertenece. Pero es preocupante que el ministro en el cual tiene que hacerse cargo haga semejantes declaraciones, ¿no? Entonces, creo que habría que preguntarle qué es lo que está haciendo para erradicar este tipo de problemática. ¿Hubo algún tipo de comunicación por estas horas de Federico Mazzoni justamente para con la intendencia? No, para nada. Ni tampoco las quiero, sinceramente. Si tiene que comunicarse con alguien es con la sociedad de Puerto Madryn y pedir las disculpas que correspondan. Después, a mí particularmente no me interesa. A mí el pueblo me ha dado una responsabilidad y me ha elegido unas urnas para que trabaje. Cuestión que a él no. Entonces tiene que ser doblemente responsable como funcionario y fijarse de lo que hace y de lo que dice. Nosotros estamos abocados las 24 horas, los 365 días del año para trabajar. Y mucho más en una problemática de esta. Pero indudablemente desconoce. Porque hablar de que nadie hace nada, yo le preguntaría o me sentaría en un debate público a que me muestre cuáles son las acciones que llevan adelante y le mostraría cuáles son las acciones que llevamos adelante en nuestro municipio. Yo le diría que quizás el ministro habla porque no lo conoce o porque no sabe del tema. Pero somos el único municipio que cuenta con una línea para denuncias desde hace 7 años. Inauguramos la Casa de Día para Jóvenes con Adicciones, que es la primera y única en la provincia del Chubut, que concurrió y llegó a nuestra ciudad la directora de la Cedronar, Gabriela Torres. Contamos con programas culturales, de educación, de empleo, deportivos, de oficios, como el fútbol noche, como el programa donde salimos a la noche a buscar a los jóvenes en los distintos puntos de los barrios para invitarlos a practicar deportes y tratar de alejarlos de las problemáticas de adicciones. Hemos hecho capacitaciones para jóvenes escolarizados y no escolarizados, capacitación para referentes barriales, a docentes, con gente del Poder Judicial. Capacitamos efectivos de seguridad a nuestro personal municipal que tiene contacto con la gente en la calle. Hemos hecho un trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio, con la prevención de venta a menores, vender a un menor no es menor, videos preventivos en los boliches bailables sobre el consumo, sobre la problemática. Creamos la Dirección de Prevención de Adicciones por Ordenanza Municipal. Hicimos la campaña Verano Cuidado conjunto con la Cedronar. Campañas de prevención en los recitales municipales de verano. Hemos traído especialistas internacionales a dar charlas.